God, hallelujah. You are worthy to be praised, my God, to be exalted, Lord, hallelujah. There is no one like you, Father God, hallelujah. You are worthy, my God, hallelujah. Vamos a leer Segunda de Crónicas, hallelujah. 1 al 6, hallelujah. Gloria a Dios. Y lo voy a leer en inglés, hallelujah, porque se me hace más fácil, hallelujah. Y con eso, hallelujah, I advise you, hallelujah, que sus hijos, hallelujah, si son hispanos, hallelujah, le hagan, hallelujah, practicar el español mucho, hallelujah. Porque eso, you know, es muy bueno, hallelujah, dominar dos lenguas, hallelujah. So the word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It says, the Spirit of God came upon Azariah, son of Obed. He went out to meet Asa and said to him, listen to me, Asa, and all Judah of Benjamin. The Lord is with you when you are with him. Hallelujah. If you seek him, he will be found by you. But if you've forsaken him, he will forsake you. It says, for a long time, Israel was without a true God, without a priest to teach, or without a law. But in distress, they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him. And he was found by them. In those days, it was not safe to travel about, for all the inhabitants of the land were in great turmoil. One nation was being crushed by another, and one city by another, because God was troubling them with every kind of distress. But as for you, be strong and do not give up, for the work will be rewarded. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas 16, hallelujah. Y vamos a leer 1 y 2, hallelujah. Y lo voy a leer en inglés, hallelujah. It says, in the 36th year of Asa's reign, Baasha, king of Israel, went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving and entering the territory of Asa, king of Judah. Hallelujah. Gloria a Dios, hallelujah. Y quisiera que los pastores, aleluya, oraran por la palabra, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre santo y glorioso de Jesucristo, una vez más estamos delante de tu presencia. Padre, gracias por la bendición que nos da de estar en este lugar, de poder alabarte, glorificarte, y a la vez estamos preparados para escuchar el consejo de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, que el Espíritu Santo complemente la obra que Él nos pensó, Padre. A través de la palabra, Dios, te pido que traiga sanidad, liberación y salvación. Y creemos en tus hijas, Señor, conforme a tu divina y sacra voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y con eso se pueden sentar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. My God. En esto, aleluya, yo comencé a escrutinar esta palabra. Y realmente, si le digo que yo estaba stuck, yo estaba como parada en esta, en este personaje de la Biblia, aleluya. Y yo no sabía por qué, pero yo decía, Dios, es algo que me quieres decir en esta parte de esta palabra, aleluya. Y entonces yo comencé a buscar y ver, aleluya, qué distintas cosas dicen, aleluya, de Asa. Y Asa decían que él era como uno de nosotros, que comenzamos muy emocionados, aleluya, y después terminamos mal. Entonces dice que es como una carrera. Y yo dije, ¿sabes qué? Déjame coger esto literal, aleluya. Y en eso, aleluya, yo comencé a decir, ok, ¿qué hay en la carrera? ¿Qué es lo mejor en la carrera?
Y me sorprendí, aleluya, porque lo mejor es los olímpicos, aleluya. Y yo comencé a ver, dice, que hay algo especial en los olímpicos. Será, yo veía que muchos gente trataba de ser el mejor y había un secreto, pero cuando yo comencé a mirar y mirar más, aleluya, algo me agarró la atención, aleluya. Lo que me agarró la atención es que realmente dice que en Kenia, siendo en África, una nación que realmente no tienen casi nada, aleluya, tal vez no son como tú y yo, aleluya, que crecemos con una comunidad, aleluya, tal vez ustedes sí saben lo que es vivir en la montaña, tal vez algunos sí saben lo que vivir en una pobreza, pero yo nunca he subido de eso. Yo crecí, gloria a Dios, en esta nación, aleluya, y yo comencé a decir, bueno, hay algo especial en la gente de Kenia, porque dice que su talento grande es correr las carreras en olímpicos. Ellos son los que ganan muchas medallas. Y me sorprende, aleluya, que yo dije, wow, so hay un secreto. Gloria a Dios, aleluya. 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 Y yo comencé a decir, ok, so debe haber algo ahí, aleluya. Entonces, yo comencé a hacer research. Y entonces, en ese research, vi un video en YouTube. Y en este video en YouTube, realmente yo estaba atónita. Yo dije, wow, esta gente no tiene nada, pero ellos tienen que trabajar duro, tienen que someterse muy fuerte, una rutina diaria todos los días para poder ser lo más mejor del mundo realmente, porque las olímpicas, aleluya, no es algo que yo lo puedo correr y tal vez tú no puedes correrlo, es algo que requiere de niñez un entrenamiento, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y en eso yo comencé a decir, ok, déjame ver este video. Y lo que más yo comencé a mirarlo, aleluya. Y él dijo que hay unas cualidades, aleluya, que él busca en un especial o dos o tres que tienen. Y entonces yo comencé a verlo en un ojo espiritual. Dije, ¿por qué dice que algunas veces somos algunos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos? Aleluya. Y en ese dije, ok, hay un talento que él dice que yo quiero refinar. So, cuando ellos vienen sin saber nada, yo comienzo a entrenarlos. Pero el entrenamiento no es brusco. En América, si tú vas y vas a un track, si vas a ver la gente cómo entrenan, ellos entrenan muy fuerte, bien, ellos se gastan su energía, esa es su manera de entrenar, de to build up stamina. Gloria a Dios. Y entonces ellos lo hacen diferente. Él dice que la práctica lo hace mejor, lo hace perfecto, aleluya. Y en eso yo dije, ok, ¿cuáles son las cualidades? Y el primero era enfocarse. Él busca cómo ellos se enfocan, cómo ellos se dedican y miran straight ahead, que no miran al lado, que no son distraídos tanto. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y entonces yo dije, aleluya, ¿qué tiene que ser mi enfoque? ¿Qué tiene que ser mi enfoque? Mi enfoque tiene que ser Jesucristo. Y yo dije, algunas veces, aleluya, gloria a Dios, my God. Dios, algunas veces lo que pasa en el pueblo de Dios, que no lo enfocamos en Jesucristo. Lo que pasa es muy simple. Las palabras son muy simples y tal vez se repiten muchas veces. Pero algunas veces vamos y lo fijamos en el hermano, la hermana, y dice, maldito es el que cree en el hombre, gloria a Dios, aleluya. Y entonces yo comencé a decir, wow, qué interesante, son la primera cualidad es el enfoque, aleluya. So, entonces yo voy a ir a la palabra de Dios, porque si no me están entendiendo, aleluya, esto lo resume. Algunas veces sabemos que el enfoque en Jesús es ideal, tiene que ser, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecer la voz de Jesús. Significa que si Jesús dijo que yo dejaré el Espíritu Santo, Él es el que lo va a guiar, Él es la meta de nosotros, aleluya.
enfocar, aleluya. Y en eso, aleluya, muchos, aleluya, algunas veces oigo que Dios es amor, aleluya. Pero ¿qué es amar a Dios? Aleluya. El amar a Dios es obedecer la ley que Él ha puesto, aleluya. Yo sé que muchos creen que el Dios del Viejo Testamento no existe, aleluya. Pero hoy te vengo a decir que existe, aleluya, que Él no ha cambiado, que Él es igual, aleluya, gloria a Dios. Y en eso, aleluya, si pudieran abrir su Biblia a Levíticos 18:5, aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es, por tanto, guardáis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, aleluya. Y significa, si tú vives por una ley, tú ya estás viviendo en ella. Si tú estás sometiendo, significa que estás obedeciendo, aleluya, gloria a Dios. Y la segunda, aleluya, realmente la segunda cualidad es lo que es algo que trabaja cohesively, significa que trabaja junto. Esto no significa que solamente puedes tener una cualidad, tiene que ser estas cuatro cualidades para ser el ganador de la carrera, aleluya, para ser el ganador. Y para mí, para ser el ganador, yo quiero ir al cielo. Lo terrenal a mí no me importa, es el cielo. La opinión del hombre no me importa, es Dios que diga: Suden, sigue caminando, Suden, enfócate en mí, aleluya. Y entonces necesitamos entender esa voz que dice: sigue para adelante. Él no te sigue, sigue al lado, sigue para adelante, sigue para adelante, enfócate en mí. Eso es lo que Dios está diciendo, aleluya. Y si tú estás haciendo esto, tú vas a estar alineado. Significa su alineamiento, porque estás enfocado, porque Dios no está chueco, mi Dios es derecho. Dice que hay que enfocarse y entonces estás alineado, aleluya. Yo quiero, I want to emphasize this, aleluya. Yo quiero enfocarme en esto, aleluya, gloria a Dios. Algunas veces, aleluya, nosotros lo que pasa, aleluya, con el pueblo, aleluya, es que no estamos enfocados, therefore no estamos alineados. No estamos caminando bien. Hay cosas que están desordenadas. Hay cosas que tú tienes que arreglar. Hay cosas que tú tienes que dejar. La voluntad de Dios no trabaja así. Aleluya. Tú tienes que ir para adelante. Y si está yendo para adelante, mi Dios no está chueco. Mi Dios es un straight God. Él no dice como Él. Él no tiene miedo para corregirte. Él es un Dios de amor, pero también de consumidor y de fuego. Aleluya. Entonces yo comencé a decir, algunas veces caminamos chueco, pensamos que, aleluya, estamos alineados y lo estamos mintiendo a nuestra persona misma, aleluya. Entonces, si estamos caminando chuecos, no somos estables. Y Él dice, la tercera cualidad es que tienes que estar estable. Si tú no estás estable, yo no te puedo dar nada. Eso es lo que dice. Algunas veces, aleluya, la palabra de Dios dice, dice en Lucas 16:10, es que es fiel en lo muy poco, también en lo muy poco, en lo más. In the little that you are faithful in the big, He will put you. That means, hallelujah, básicamente, hallelujah, en lo poco que fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hallelujah. So entonces yo comencé a decir, okay, Susan, algunas veces, hallelujah, lo que te pasa a ti, porque me gusta usar la palabra contra mí, porque dice que la palabra es espada de doble filo, no solamente es para ti, es para mí. Si yo no vengo a criticar a nadie, me critico a mí. ¿Sabes por qué? Because si yo no sé dar ejemplo, yo no puedo decir que Cristo vive en mí. Si yo no sé dar ejemplo, si yo solamente hablo, si solamente hablo y no acciono, no firme así, es una religión. Cuando te dice eso, style of life, no, la palabra style of life es creyendo, que me da fuerza, mi Dios me da fuerza, es una relación, aleluya, es algo que penetra, es más íntimo que eso. Y yendo a estabilidad, aleluya.
Dice firmeza. La palabra firmeza significa que cuando un viento viene, a mí no me va a tumbar. La firmeza significa que cuando te critiquen y digan por qué ella es tan dura con la palabra, no te importa. ¡Aleluya!